Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador decretó que pasan a juicio los 28 imputados en el caso del tráfico de drogas en el que está vinculada la expresentadora de televisión y exlocutora Pamela Posada. Supuestamente los acusados estarían ligados al cartel de Sinaloa. Análisis de GPS, de sistemas de posicionamiento global que nos indican las rutas que estas personas tenían para traficar la cocaína desde Costa Rica hacia Guatemala. Tenemos movimientos migratorios, asistencias de otros países y relaciones telefónicas entre ellos con personas de Guatemala. En resumidas cuentas, esas son las pruebas más sólidas que tenemos en contra de ellos. En total estamos hablando de 28 personas que han sido imputadas, tanto de nacionalidad salvadoreña como guatemalteca. Sin embargo, estas se encuentran en estado de rebeldía.